¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en DGZ TV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y hoy es tarde de chicas. Estamos con las chicas de la técnica número 50. 50. Eh, ya vieron, tarde de chicas. Y pues bueno, vamos a empezar a presentarnos. Decimos su nombre, por favor. Hola, buenas tardes, soy Michelle. Me llamo Dulce. Soy Tamara. Soy Paulina. Mi nombre es Valeria. Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema, eh, enfermedades raras. ¿Quién no dice que ha tenido una enfermedad rara? Enfermedad rara es poco común, eso, eso es, porque puede ser el, la enfermedad que está en el otro continente, que se pone la piel anaranjada y que se ponen los ojos azules, y aquí en México son casos aislados, entonces este decimos que es una enfermedad rara, pero qué mejor que ellas, para que nos expliquen qué son estas enfermedades raras. Espérenme, es que, es que me hicieron un juego, de, no yo les hice un juego de los nombres, y ahorita estoy tratando de memorizarlas. Valeria, sí. adelante, por favor. Bueno, las enfermedades huérfanas o enfermedades raras, como mejor se les conoce son aquellas que afectan a una pequeña parte de la población, aproximadamente cinco de cada diez mil personas. Sin embargo, esto puede variar debido al tiempo y al área geográfica. Eh, existen diferentes casos en donde ciertos países aplican significados legales diferentes para esto, como en Europa, que se considera rara a una enfermedad que afecte a una de cada doscientas mil personas, o en Estados Unidos que se le considera así a alguna que afecte a menos de 200.000 mil. También se pueden observar casos en los que una enfermedad puede ser extremadamente rara en alguna ciudad o región, mientras que en otra es bastante común. Como ejemplo de esto es la lepra, que en Francia es bastante, es bastante rara, pero en África Central es muy común. O el SIDA, que en sus inicios fue considerada una enfermedad extremadamente rara, mientras que con lo largo del tiempo se ha ido extendiendo y hoy en día forma parte de muchas de las poblaciones. A nivel mundial existen alrededor de 7.000 enfermedades raras en todo el mundo, ya que se comparten genes con todas las etnias del mundo debido al mestizaje que ha existido. Mm, se aproxima o este, se estima que existen alrededor de 6.000 personas con alguna enfermedad rara en México. Eh, estas enfermedades... Eh... Pues tienen una gran dificultad para encontrar un diagnóstico, es decir, que tienen muy poca información sobre su enfermedad. Eh, ellas no, están, no son atendidas por especialistas calificados. Muchas de estas enfermedades suelen estar asociadas eh, del de lado psicológico, es decir, que son más vulnerables de ese lado. La OMER, Organización Mexicana de las Enfermedades Raras, es un, es un conjunto de organizaciones que buscan estrategias para ayudar a las personas que sufren de alguna enfermedad rara y a sus familias a salir adelante. Esta organización declaró el 28 de febrero para celebrar el Día de las Enfermedades Raras y su inauguración fue en Guadalajara, Jalisco. Este, Esta asociación... Bueno, hay varias aso asociaciones y acerca de, 300, de 30 años este, se han este, localizado varias enfermedades. El director de esta asociación da 160 millones de dólares al año para este, para que haya, se vayan localizando varios medicamentos y a lo largo del tiempo si se han recuperado varias personas o se han mantenido su enfermedad. Bueno comenzaré con el síndrome de San Filipo. Este síndrome es hereditario, además de que provoca numerosos e irreversibles daños en el organismo. Eh, se presenta con problemas en el sistema nervioso central, afectando facultades sociales. Las personas que lo padecen se comportan con agresividad, hiperactividad y tienden a desarrollar déficit de atención, además de enfrentarse a otros problemas como la falta de control de esfínteres que es la dificultad para controlar las ganas de ir al baño o la falta de, de coordinación para caminar. Este síndrome se desarrolla cuando hay una decadencia o deficiencia en las sustancias que se utilizan para deshacer las enzimas de azúcares en nuestro cuerpo. Existen cuatro tipos fundamentales que abarcan desde la A a la D, y de estos, el A es el más grave. El tipo determinado que tenga cada persona depende de la enzima afectada. Esto se observa en aproximadamente uno de cada 70.000 nacimientos. El hecho de tener antecedentes familiares, como por ejemplo el de los padres, ayuda en un 25% a, de, a que su descendencia también lo contenga. Además, estos síntomas se desarrollan desde el primer año de vida. De manera importante se observa una disminución en la capacidad de aprendizaje desde el, los dos años hasta los seis años. El tipo de síntoma que tenga también depende de también depende del de grado de severidad que tenga esta enfermedad. Algunos síntomas abarcan eh, rasgos faciales toscos, diarrea, articulaciones rígidas que probablemente no lleguen a extenderse, labios gruesos, cejas gruesas que se encuentran en mitad de la cara por encima de la nariz y dificultades para dormir además de problemas para caminar. Este síndrome no tiene prevención ni tratamiento. Las personas que lo padecen aproximadamente viven hasta los años de adolescencia o simplemente mueren dependiendo del grado de severidad que tenga esta enfermedad. Si se detecta que el niño no está creciendo lo suficientemente bien, no se está desarrollando adecuadamente, lo adecuado es ir a una consulta médica con especialistas. Asimismo, si se tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, buscar asistencia médica para revisar los posibles tratamientos y el control de esta enfermedad. Yo les voy a hablar de ataxia, que es lo mismo que movimientos descoordinados. Este, un movimiento descoordinado es un problema con el control muscular que provoca que no puedas coordinar o controlar tus movimientos. Esto lleva a que realices movimientos bruscos, toscos o inestables. Esto también puede dañar algunas de tus extremidades. Alguna de las causas de esta enfermedad es que tengas alguna lesión al cerebro, traumatismo craneal, alguna enfermedad de infección cerebral como la varicela, este, o que estés intoxicado por por el alcohol, ciertos medicamentos, este, o, o tam, también incluye que tengas problemas en los, con los nervios de las piernas o alguna lesión en la columna o alguna enfermedad que vaya dañando la columna. Pues eh, a mí este tema se me hizo algo muy interesante, por eso es que les voy a hablar de, de este tema. Eh, eh, la enfermedad se llama Nieman-Pick, eh, es una enfermedad eh, hereditaria, en donde las grasas, en este caso serían los lípidos, se acumulan en el, vaso, en el vaso, en el hígado y en el cerebro. Existen cuatro tipos de ellas, el tipo A, B, C y D. Cada tipo afecta a diferentes órganos y algunos de ellos tienen diferentes síntomas. Algunas de las causas para esta enfermedad sería que el cuerpo no puede descomponer eh, adecuadamente el colesterol, es decir, que se sube demasiado el colesterol y que el cuerpo no tiene una enzima llamada esfingomielinasa. Eh, algunos del de tratamiento que se puede tomar para esta enfermedad sería hacer una cita con el médico si se tiene antecedentes eh, con esta enfermedad Niemann-Pick y si se planea tener un hijo eh, hacer una cita médica para empezar un tratamiento y que no herede la misma enfermedad. Este eh, se recomienda que si se tiene alguno de los síntomas como se le inflame el abdomen, empiece con bajo aprendizaje, con algunos de movimientos bruscos, este, que se le inflame el hígado de 3 a 6 meses, empieza a hacer una cita con el médico. La enfermedad rara que a mí me llamó la atención y por la cual investigué se llama insensibilidad congénita al dolor. Esta es una enfermedad hereditaria que impacta al sistema nervioso que es el que regula la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor, la habilidad para sentir dolor y la temperatura. Las personas que tienen esta enfermedad pueden su sufrir de traumatismos, luxaciones, quemaduras, entre otras, ya que es la incapacidad para controlar las temperaturas extremas como son el calor y el frío. Además de que estas personas no sufren dolor, ...por lo tanto deben de estar en cuidado desde una temprana edad... ...la causa por la cual se da esta enfermedad es porque no se desarrollan los nervios... ...que mandan las señales de, lo, de dolor hacia la médula espinal... ...alguna de las razones por las cuales te puedes dar cuenta de que tienes esta enfermedad... ...es que te dan constantes fiebres, retraso mental... ...no sientes dolor ni tampoco regulas las temperaturas... ...tienes lesiones en la boca, encías y lengua... Y este, también cuando vas al doctor... El diagnóstico médico se retrasa ya que, por lo mismo, las personas no sienten dolor, entonces el doctor no puede saber si en realidad tiene esa enfermedad o no. Y las personas que sufren de esta enfermedad no llegan a vivir más de los dos años. La enfermedad que a mí me tocó fue este hemoglobinuria paróxica nocturna. Esta es una enfermedad en los glóbulos rojos que este, hay un. ¿Cómo se puede decir? Este un gen llamado PIGA. Ah, este esto es en los glóbulos rojos y las personas que o sea, que tienen esta enfermedad es en las células y sin este PIGA este es importante, ya no pueden conectarse a las células y a las proteínas. Muy bien, chicas. Este tema, fíjense que es muy interesante porque eh, a veces vemos fotos en internet. Me imagino ustedes eh, buscaron algunas fotos también. ¿Cómo eran físicamente? A ver, de, su, de las enfermedades que les tocó. ¿Cómo eran físicamente las personas? Por acá, ¿quién era Valeria? Me decías de, de las cejas grandes y los labios enormes. Sí. A ver, préstale un micrófono a Valeria, por favor. ¿Cómo, cómo eran físicamente? De hecho, esas personas se podrían definir como diferentes porque sus rasgos faciales son bastante toscos y son muy pronunciados a diferencia de los de la mayoría de las personas. Entonces, sí se ven bastante diferentes por lo mismo de la enfermedad. Inclusive hay ciertos personajes conocidos que se podría decir que tenían esta enfermedad porque tenían muchos rasgos de esta, como por ejemplo Frida Kahlo, que nunca se comprobó esta enfermedad pero tenía muchos de los rasgos de esta enfermedad. ¿Quién más? Cómo, ¿Cómo? A ver, este, Paulina, ¿a ti cuál enfermedad te tocó y cómo eran físicamente? De la ataxia, que es los movimientos descoordinados, o sea, realmente las personas se ven normales, uh -huh. y lo único que pasa es de que en cualquier momento hacen un movimiento brusco sin que ellos lo quieran hacer, y no lo, no, no lo pueden controlar, o sea, que aunque ellos no lo quieran, lo hacen. ¿Quién más? ¿Quién más de, de, de que se vean raros? Por ejemplo, este... La mía que era insensibilidad congénita al dolor, igual las personas se ven normales pero en algunas partes de sus cuerpos tienen como moretones o quemaduras por lo mismo de que, por ejemplo, si alguien les pega lo sienten pero no les duele, entonces les queda el moretón se podría decir, pero en sí ellos se sienten como si no tuvieran nada. Y fíjense que lo que me están diciendo aquí una cosa que, que están eh, concordando todas es que todas son eh, hereditarias todas son, y que pero sí hay tratamiento en algunas ¿no? Sí, sí hay tratamiento. A ver, pero préstenle, por favor a Michelle. Sí, hay tratamientos, pero no se, o sea, no se controlan. Bueno, cómo le puedo explicar, este, el tratamiento solo es como para este, mantenerse, pero no se quita ni sube la el, el enfermedad. Se podría decir que es nada más para controlar una pequeña parte de la enfermedad. Ciertamente no hay ninguno en donde se pueda eh, erradicar completamente, sino nada más pequeñas partes de esa enfermedad para controlarla. Chicas, ¿ustedes han estado cerca de algún caso en alguna enfermedad rara? A ver, eh, Paulina. Sí, eh, conozco a un niño que tiene la enfermedad que investigué, que es la taxia, y este, pues, es este. hace muchos gestos, a veces nada más está guiñando el ojo, a veces saca como la lengua, tic. ajá, como Tic. Este, a veces nada más está sacando la lengua, eh, su mandíbula nada más, le está nada más se le está moviendo, y pues. Los movimientos que hace, por ejemplo, de repente está haciendo algo y lo suelta por lo mismo de que no lo puede, no puede controlar o es el movimiento que, que provoca. ¿Te espanta? Pues al principio sí, antes de que supiera que tenía la enfermedad. Realmente no sabía cómo se llamaba la enfermedad, solamente sabía que tenía una enfermedad y hasta que empecé a investigar de esa enfermedad. Y este, ahorita eh, pues lo ayudamos para que lo pueda más o menos controlar y poco a, po poco, a poco aprenda a vivir este, con ella. Chicas, ¿alguna de ustedes les gustaría estudiar medicina? Sí, a ver Michelle, aquí vamos a ver. A ver Michelle, eh, eh, y, y te gustaría bueno ser investigadora para saber el, las causas de las bueno las causas ya las sabemos pero las las enfermedades el tratamiento inclusive psicología porque aquí lo que nos está diciendo Paulina hay que tener psicología para comprender las enfermedades te gustaría hacer todo eso sí sí me gusta bueno me llama mucho la atención eso de la medicina como investigar los no sé el tratamiento o las, las reacciones que, que tiene este las enfermedades. Y sí, se me llama mucho la atención eso. ¿A quién más le gustaría ser investigadora? No, ya no. A ver, Valeria. A mí me gustaría estudiar un poco psicología. La verdad es que me llama mucho la atención este, todo lo que tiene que ver con el estudio de la mente. Se me hace muy interesante. Aunque también me gustaría acercarme más a lo que es la medicina en general. Muy bien, eh, pues bueno, aquí estamos eh, transmitiendo. Había un mensaje por ahí, ¿no, verdad? Eh, pues bueno, esto, esto es muy interesante y resulta, eh, por demás, hasta cierto punto novedoso, ¿no? Cuando empezaron a, cuando les dijeron, oigan, van a ir a DGSTB y van a hablar de, de enfermedades raras, ¿qué fue lo primero que les pasó por la mente? ¿Qué dijeron, qué es eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿O por qué mejor no otro tema? ¿Qué fue lo primero que pensaron? A ver, eh, Dulce No, pues yo primero dije que Más Vamos a salir en la tele o me quedé así de, ¿qué? Pero pues ya nos dijeron que era como un programa De todas las secundarias Y también cuando la maestra nos explicó un poco Sobre las enfermedades raras Pues era distinto a lo que nosotros sabíamos O las enfermedades que conocíamos Entonces al principio se nos complicó un poco El conocer esas enfermedades o saber sobre ellas ¿Por qué, Dulce? ¿Por qué dices que se les complicó? Porque, por ejemplo, en primera los nombres de algunas de ellas son raras. ¿A ti qué te tocó? Eh, insensibilidad congénita al dolor. Ah, o sea, ajá. ¿Crees que...? Bueno, no sé, no me imaginaba que fuera que una persona no sintiera dolor. O, por ejemplo, en mi enfermedad ya al investigar sobre ella me llamó mucho la atención ver que las personas, por ejemplo, alguien se está quemando y no siente que se quema, no le duele que se quema. ¿eh? Bueno. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar del tema, chicas? Bueno, Valeria. el hecho de que estas personas tengan este tipo de enfermedades que no son muy comunes no quiere decir que dejen de ser personas. La verdad es que son comunes y corrientes a diferencia de esa afección que nadie, nadie quiso que les pasara. ¿Se podría decir que estas personas tienen tendencias a ser discriminadas por todo, todo lo que les pasa con estas enfermedades? Y sería bueno dar a conocer muchas para que las personas no lo vieran de una manera, no sé, horrorosa o, o algo así que, que haga que eh, apartes a las personas, porque son personas, al fin y al cabo, sienten igual y tienen corazón y pueden, pueden entender el igual que todos. Además, estas enfermedades ni siquiera son este, estudiadas generalmente y es en lo que deberían de trabajar más, debido a que, por lo mismo que son afectadas por una pequeña mayoría de personas, no, no se les toma la atención de vida y son esas personas las que poco a poco van sufriendo todos esos cambios, en los que se enfocan más a una enfermedad de la que es más común. Y de la que quizá ya esté a punto de tener una cura, mientras que las otras apenas si sí pueden tener un diagnóstico y se sabe apenas si la causa. ¿Quién más? ¿Quién más quiere agregar algo? Bueno, este, yo los quería invitar a hacerse un chequeo al médico si es que alguno de estos síntomas ven en ustedes. Eh, si existe alguno de estos síntomas, puede que vayan al médico a hacerse un chequeo y empiecen con algún tratamiento para estas enfermedades. Pues les tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. Que ya terminamos. Ah, ah mira qué bonitas, ellas se sí dijeron nada. Ah. Pero les queda la buena. Que vamos a mandar saludos a quienes ustedes quieran: a su papá, a su mamá, al perrito, a la tortuga, este, por sus nombres, ya saben, eh, apodos, ¿no? Entonces empezamos, eh, Valeria, ¿a quién quieres mandar saludos? Okay, me gustaría mandar saludos a mis compañeros de otras secundarias, que a Jennifer, a Itzel, a Marisol y a Mayra, que hace mucho que no las veo y me gustaría que, que supieran que aquí estoy y que las extraño mucho. Carolina. Este, quiero mandar este, un saludo a mi mamá, que... ¿Cómo es, se llama tu mamá? Carolina que es un amor de persona y siempre me apoya en todo. La quiero mucho. A tu papá, tu mamá, la abuelita, bueno, tu mamá ya dijiste, este... a tu tío, a tu prima. Es que casi no vivo con los demás, pero ah, sí bueno, a, a toda, toda mi familia la amo mucho. A todos. Este, Valeria. No, Tamara. <laughs> Tenía que caer. <risa> <risa> Tamara. Bueno, este, yo principalmente le quiero mandar un saludo a mi mamá. Eh, a mi familia que siempre es la que me apoya y estoy con ellos y un saludo muy especial a un grupo con el que estuve el año pasado que es segundo E que siempre me han apoyado en todo y bueno en algún problema siempre estaban para mí entonces muchas gracias los amo demasiado y los extraño dulce este, yo quiero mandar un saludo a mis padres a mis hermanos y a mis amigos de la técnica 50 y que espero que nos vean por lo menos y que saben que los quiero mucho bueno este yo quiero mandar un saludo a, mi, a toda mi familia, a mis amigos de la 50 y al, al director y a las subdirectoras. Pues bueno yo también yo también fíjense ¿eh? sí, también un saludo a toda la comunidad de la técnica número 50 gracias maestro Joaquín por habernos prestado estas chicas tan maravillosas el día de hoy y hablar de este tema interesante enferme enfermedades raras que todos debiéramos conocer. Todos debiéramos conocer y aprender a convivir con, con esas personas. Eh, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por supuesto, nuestro director general por todo el apoyo brindado para la realización de los programas de Dejes Media. Eh, a todos mis compañeros que hacen posibles precisamente estos programas, porque sin ellos, pues no seríamos nada. Memo, Ana, gracias por estar con nosotros. Pues soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Adiós. ¡Adiós!